gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Hermanos, antes de iniciar la celebración de esta Eucaristía, yo les invito a que reconozcamos humildemente nuestra condición de pecadores. Y también les invito a que reconozcamos que Dios nuestro Padre, en su infinita misericordia, constantemente está dispuesto al perdón. Por eso, decimos todo. Lectura del Éxodo. Moisés pastoreaba un rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Midian. Llevó el rebaño rezumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco su sufrimiento. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil, espaciosa, tierra que emana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, perisitas, heveos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha. Te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Palabra de Dios. Tu oídas palabras
Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclama: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Todopoderoso
pues se quedó sencillamente en el servidor, en el esclavo, hijo de una virgen que a sí misma se llamaba la esclava del Señor. Y en el seno de esa virgen, la palabra de Dios, el Dios omnipresente y omnipotente, Dios empieza a tomar carne y empieza a formar en ese seno virginal los brazos de un niño, el cerebro de un niño, el corazón de un niño, los pies de un niño, los labios, los ojos de un niño, que más tarde sería un adolescente y un joven trabajador, humilde servidor de su padre y de su madre en Nazaret, y más tarde profeta ambulante por los caminos polvorientos de Palestina. Y caminando por esos caminos, empezó a anunciar una nueva buena, una gran noticia, la gran noticia de que Dios es nuestro Padre, de que a Dios no hay que tenerle miedo, de que ante Dios no hay que esconder el rostro, de que ante Dios hay que abrir el corazón, hay que abrir los brazos, porque Dios tiene los brazos abiertos para el perdón, porque Dios se quiere allegar a nosotros para darnos todo su amor, todo su cariño. Y a este Dios hecho hombre, los hombres lo crucificaron, lo clavaron a un madero, porque sus palabras molestaban, porque sus miradas que se clavaban en las personas y les hacía reconocer toda su miseria y les hacía cambiar el corazón, molestaba. Sus miradas eran unos faros de luz que se clavaban en lo más profundo del corazón de aquellas personas que se dejaban mirar por él. Sus brazos abrazaban todas las personas, bendecida a todos. Acogía, nos decía ayer el Evangelio, a todos los publicanos y a todos los pecadores. Eran acogidos por aquellos brazos de aquel Nazaret, Dios hecho hombre, que se había abajado hasta el. Y porque no querían reconocer esos brazos cariñosos, esos brazos que bendecían, esas manos que saludaban a los más pecadores, porque importaba más la ley que decía al pecador hay que arrojarlo fuera, al pecador hay que echarlo lejos, no sea que nos confunda a nosotros y nos pervierta a nosotros. Al pecador lo mismo que a la manzana podrida, para que no pudra también las otras manzanas buenas, lejos y fuera. Jesús, que decía lo contrario, y decía lo contrario a lo que decía la ley, fue crucificado por eso.
y ese corazón de Jesús, que hablaba siempre de amor, que hablaba siempre de perdón, que hablaba siempre de acogida, que hablaba siempre de cariño, de solidaridad. Ese corazón de Jesús, para que no siguiera latiendo, fue traspasado por una lanza. Para estar seguro de que jamás volvería a latir. Pero ¿saben una cosa? No está muerto. No está muerto. Está vivo. Lo quisieron matar. Lo quisieron eliminar de la faz de la tierra. Pero el poder de Dios le resucitó de entre los muertos. Y ese Jesús está vivo. Y quiere seguir mirando. Y quiere seguir amando. Y quiere seguir queriendo. Y quiere seguir abrazando. Y quiere seguir caminando por estos caminos del mundo para anunciarnos a todos el perdón, la misericordia de Dios, nuestro Padre. Y por eso en esta tarde, nosotros simbólicamente vamos a repetir esa bajada, ese abajarse de Cristo. Y lo vamos a bajar desde su hornacina y lo vamos a poner cerca de todos nosotros, cerca, muy cerca. Y es verdad que sus ojos, los ojos de este Cristo bendito de Telde, no se abrirán, seguirán cerrados por la muerte. Sus labios no se moverán. Su corazón, en esta imagen, no latirá. Sus manos seguirán clavadas en la cruz y sus pies también. Pero Él quiere caminar por toda la ciudad de Telde, por todos los barrios de Telde. Él quiere que le dejemos caminar por toda la Gran Canaria entera y que le dejemos hablar. Y que le dejemos expresar sus sentimientos de cariño y de amor. Y que le dejemos mirar con mirada limpia a las personas, para que las personas sean capaces de, reconociendo su miseria ante la luz de la mirada de Cristo, alcanzar la gracia de la conversión y del perdón. Por eso, el Cristo bendito de Telde, en esta tarde, te dice a ti y a mí, préstame tus pies, que quiero seguir caminando, quiero entrar en tu casa, quiero entrar en tu barrio, préstame tu humanidad. Y déjame que yo, a través de ti, camine por el mundo. Y que yo, a través de ti, vaya a la casa de los enfermos y les consuelo. Que yo, a través de ti, vaya por estos mundos buscando al pobre, al necesitado, buscando a aquella persona que no tiene quien le mire y quien le abrace. Por eso te pido también tus brazos, para poder abrazar a tanta gente que se sienten alejados del mundo, que se sienten los deseos de la humanidad. Necesito tus manos para seguir saludando
toda clase de personas, especialmente a los más pecadores, a los publicanos, a aquellos que reconocidamente en este mundo, de esta ciudad, podemos señalar porque son pecadores. A esos saludarlos, a esos abrazarlos, a esos acogerlos, para que escuchen el mensaje de salvación. Préstame tu boca, préstame tus labios, porque quiero seguir hablándoles al mundo, pero especialmente a tus vecinos, a tus hijos, a tus nietos. Quiero seguir hablándoles de Dios, de que Dios es nuestro Padre, de que Dios nos ama con infinita locura, de que Dios está dispuesto siempre al perdón, de que Dios no nos castiga, somos nosotros los hombres los que nos castigamos y los que nos metemos de cabeza en ese castigo, al querer separarnos de Dios. Quiero seguir anunciando y diciendo algo que el mundo no entiende. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que saben llorar su miseria y su pecado. Bienaventurados los que reconocen humildemente su pecado, porque ellos alcanzarán el consuelo de sentirse perdonados por Dios. Bienaventurados los misericordiosos, los que mirando al pobre, los que mirando al necesitado, los que contemplando la miseria del otro, tienen compasión y vuelcan su corazón sobre el otro. Le dan su vida y su corazón al otro, al que está en la cama, al que está diciendo disparates, al que está en la cárcel, que siempre decimos, por algo estará. Y por eso de que por algo estará en la cárcel, ni siquiera los vamos a ver. Yo quiero ir a verlos. Yo quiero que ellos sientan que yo, Jesús, Cristo, vivo, les mira, les contempla, les abraza, aunque estén en la cárcel por algo. Bienaventurados los que saben decir la verdad, los que dicen siempre la verdad, los que luchan siempre por la verdad, aunque el luchar y el decir siempre la verdad les lleve a una cruz como a mí. Porque ¿se han dado cuenta ustedes alguna vez, hermanos, que si Cristo, cuando Caifás le pregunta, yo te conjuro por Dios vivo, que tú nos digas si eres el Hijo de Dios vivo? Si en ese momento Cristo hubiese ocultado la verdad y hubiese dicho, hombre Caifás, mira, una cosa es lo que yo dije allá en ese monte de la montaña en Galilea, una cosa es lo que yo dije pues ahí en las orillas del Jordán, una cosa es lo que yo prediqué sobre que soy hijo de Dios, y otra cosa es lo que la gente entendió, y lo que esa gente que entendió se lo dijo al otro, y el otro después vino con el cuento y te lo dijo a ti. Y a ti ya te dijeron cosas de los hombres.
Si Jesús hubiera así sencillamente ocultado un poco la verdad, Caifás no hubiera dicho, es reo de muerte. Pero le estaban diciendo, por Dios vivo, jura que tú eres el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Yo soy el Hijo de Dios. Y por esta verdad, claro, niña, por decir esta verdad, es reo de muerte. Bienaventuradas los que dicen la verdad. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Déjame, te dice Jesús en esta carta, déjame utilizar tu humanidad, que quiero hablarle a las gentes de un mensaje de paz. Déjame que les diga que lo más bonito que hay en el mundo es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás con la misma capacidad, con la misma dimensión, con el mismo peso específico del amor con que yo te estoy amando a ti. Ámense, quiéranse y construyan un mundo nuevo. Cristo quiere que tú le prestes su corazón, el tuyo, para que ese corazón inerte vuelva a latir. Y sientan las personas que están a tu alrededor, sientan que tú les quieres, pero que al quererlos con otra calidad de amor, al sentir ellos que tú les quieres en otra dimensión distinta, que eres capaz de amar como nadie en el mundo es capaz de amar sino solamente Dios. Cuando la gente sienta eso, entonces estará sintiendo que Cristo está vivo, aunque nosotros los hombres le tengamos clavado en una cruz. Va a bajar Cristo, va a bajar y lo vamos a poner en su trono. Pero ese Cristo que baja, no baja solamente hasta el trono, quiere bajar a tu vida. Y bajando a tu vida y a la mía, nos está pidiendo nuestra humanidad, para que el mundo siga sintiendo que Él está vivo, porque sigue amando, porque sigue mirando, porque sigue contemplando al mundo, porque sigue queriendo al mundo, porque sigue bendiciendo al mundo y porque sigue caminando por este mundo anunciando la buena noticia. Dios es nuestro Padre. En manos del Padre del Cielo, por nuestro Santo Cristo de Telde, el Cristo crucificado del mundo entero, esta plegaria. En primer lugar, por esta iglesia que lidera nuestro Papa Francisco, que la quiere renovar al estilo de Jesucristo. Nos ha dejado un precioso documento que nos dice la leyenda del Evangelio. Pues para que esta renovación sea cada día más profunda, para que la iglesia se parezca más a aquel sueño que tuvo el joven Nazareno. Te robamos, oye, no.
cristiana tiene muchos débitos que radican en nuestras apatías, en nuestras perezas, en nuestra falta de fe, en nuestra falta de compromiso, en no fiarnos tanto del Señor, en el predicarnos a nosotros mismos, en no optar por los más pobres y necesitados. La Iglesia diocesana la ponemos en manos del Padre por medio de Jesucristo. Que el Espíritu nos ilumine en esta nueva etapa de la historia que nos toca vivir. Otro señor de los magullos, bueno, no de los
sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor nos ha dado la alabanza y gloria a Dios. Ojos a ti, Padre, Padre.
que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Por esta Eucaristía, te
Santo descienda sobre todos. Amén.